información, análisis y opinión. Punto por punto. Punto por punto. Lo más destacado de la semana. Los asuntos que a usted le interesan, vistos y analizados por periodistas de la prensa libre en Morelos. Punto por punto. Qué gusto de verdad tenerlos en esta noche en Punto por Punto a través de nuestras redes sociales, a través del canal 77 de Cable en Morelos. Y pues agradecerles, por supuesto, que nos reciban allá mediante la señal en sus plataformas digitales o a través de la televisión allá donde usted se encuentra en esta ocasión. De verdad, muchas gracias por su preferencia a lo largo de ya casi 17 años. Vamos a tener dentro de las actividades un evento del que le vamos a hablar enseguida, que tiene que ver con el proceso electoral, pero primero que nada saludo a mi amigo Andrés Lagunas Morales. Gracias, estimado Javier, un placer saludar a la gente que nos ve esta noche. Pues una semana durísima para el país, concretamente para Acapulco, y una vez más Morelos, Javier, esa isla que veía don Lauro Ortega, sigue siendo, resistiendo todos los embates a pesar de los pesares. Nuestra solidaridad de verdad con todo el pueblo de Guerrero, particularmente con Acapulco. Desde luego que Acapulco no es todo el estado, pero sí es la parte económica más importante, más trascendente del estado de Guerrero, que sufrió la peor devastación en toda su historia. Una gran ausencia de gobierno en Guerrero, hay que decirlo, con todas las letras. La verdad es que los guerrerenses, los acapulqueños, no se merecen ese gobierno. El Centro Nacional de Huracanes, con sede en Miami, alertó 21 horas antes que se convertiría en un huracán con categoría 5. Las autoridades de México no actuaron con la misma diligencia. Sí, se aceleró mucho, empezando de una tormenta tropical, fue creciendo hora con hora su fuerza, pero el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, de Miami, alertó, era para poder emplear todos los protocolos de protección civil, de evacuar gente, turistas, en fin. Hoy tenemos, hasta esta mañana, un registro de 27 personas muertas, varios desaparecidos, pero la destrucción económica que sufrió Acapulco no tiene precedentes. El 80% de los hoteles a donde alguno de nosotros algún día hemos llegado a hospedarnos está totalmente destruido. Eso es la parte hotelera, restaurantera, de servicio, Andrés, y la parte de la gente que vive en condiciones precarias allá dentro de las colonias y que perdió todo. Los testimonios en la televisión de gente que anda deambulando y no tiene a dónde llegar porque perdió su casa. Sí, hombre, pues es un huracán nunca antes visto. Quizás por eso, Javier, quizás por eso la gente dijo, pues vamos a resguardarnos como siempre ha ocurrido. El no va a pasar nada, que siempre nos ha acompañado la como país. ¿La gente y la autoridad? La autoridad lo mismo, pues vamos a esperar que pase y se acabó. Mira, el único antecedente que yo recuerdo de un huracán similar a este, que no fue la devastación económica tan grande, pero en pérdida de vida sí fue más grande, es el Paulina, allá en Acapulco, Javier. Pero antes no había un antecedente similar. De los hoteles, de la infraestructura económica, carretera, hotelera, de comunicaciones, no hubo en esa ocasión. Yo estuve por allí en esos días y no fue en ese no fue de siquiera ese tamaño la pérdida. No fueron más pérdidas de vida, en eso sí, porque fue algo también muy atípico, pero el asunto es que estamos viendo hoy un Acapulco devastado. Y en el caso de Morelos, Javier, oye, perdón, antes de venirnos al caso de Morelos, yo quisiera nada más decir que yo creo que todos estamos llamados a aportar algo, aunque sea una bolsa de arroz, una bolsa de sopa, digo, los que puedan más, ¿no? Lo han hecho. Pero todos estamos obligados hoy a aportar, a donar algo para la pronta recuperación de Acapulco y de los acapulqueños.
Pues mira, primero vamos a escuchar aquí en Morelos la reacción, la más rápida, fue la de la Cruz Roja Mexicana, que de inmediato envió a sus equipos de rescate para apoyar allá en la costa de Acapulco. Punto por punto. Estamos saliendo, por ejemplo, también a Guerrero, a ver, a Acapulco, con 3 unidades, con 10 voluntarios de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas para lo que está pasando por el huracán, ¿no? Por el huracán, ahorita está hay un equipo de Morelos ayudando a los trabajos de rescate, de ayuda. Ahorita nos llegó hace rato el alertamiento 3 y 10 voluntarios nuestros están saliendo para allá. ¿Con 3 unidades? Con 3 unidades de rescate, con equipos rápidos para poder asistir a las personas que tengan alguna situación difícil por causa del agua. Punto por punto. Y bueno, empezaron poco a poco, pero se ha venido intensificando la participación de muchos ciudadanos que llevan algo a estos centros de acopio para que sean donados. Aquí va a aparecer en la pantalla los lugares en donde están instalados centros de acopio, en Cama de Comercio, en el Ayuntamiento de Cuernavaca, en el CRIM de la UNAM, en varias instituciones. Se han abierto estos centros de acopio para que la gente vaya y deje algo para que sea trasladado. Hay la petición, desde luego lo hace uno de corazón, pero hay la petición para todas las instituciones, es que no se queden con ellos, que entreguen todo al pueblo de Guerrero, al pueblo de Acapulco, porque ¿cuántas historias negativas no se han conocido? Pero no es el momento ahorita de profundizar sobre ello, es el momento de llamar a la solidaridad. Mira, respuestas rápidas, también Jojutla, Juan Ángel Flores de inmediato mandó también brigadas de protección civil, víveres, conoce Jojutla de estas situaciones. También que quiero destacar Yautepec, Javier, a pesar de todo Yautepec también se suma. En fin, yo sí veo una gran respuesta en Cuernavaca. José Luis Uriostegui también hizo llamados a donar, instaló centros de acopio en el DIF municipal, en el propio edificio Papagayo, el sector privado, Canaco, la empresa camionera también, Costal Line también aquí hizo centros de acopio. Aquí están apareciendo todos los centros donde están en fin, abiertos, y la gente, eso es lo importante, la gente que va, y gente que a veces, la gente que menos tiene es la que más aporta. Vamos a escuchar a varias personas. Punto por punto. Vengo a donar porque ya nos pasó. Yo anteriormente era de Jojutla. Jojutla, Morelos, vivimos algo similar en el 2017, si no mal recuerdo, el sismo. Y en alguna ocasión llegué a la casa de mis padres y estaban mis padres sin tener nada que comer. No había ni siquiera dónde comprar porque todo estaba paralizado. El automóvil lo tuve que dejar, qué sé yo, a unas 20, 30 cuadras y yo andaba lesionado de una pierna. Y sin en cambio tuvimos que ir. Pues estamos viviendo algo similar en Guerrero, no nada más en Acapulco, es en Guerrero, en donde el detalle del dinero nos sirve. Hemos convocado a todos nuestros compañeros, trabajadores de la educación, activos y jubilados, para que apoyemos a nuestros hermanos del estado de Guerrero. Y hemos instalado 6 centros de acopio. Uno es aquí en las oficinas de la sección 19 del CENTE, aquí en el centro de Cuernavaca, en Alpuyeca, en Jojutla, en Yautepec, en Cuautla y Jonacatepec. Estamos haciendo la labor, estamos invitando a la ciudadanía a que se sumen a apoyarnos con lo que esté a su alcance: productos no perecederos, papel higiénico, aguas, atunes, toallas sanitarias, lo que esté a su alcance. Aquí será el centro de acopio, como ya se los mencioné, y se enviará a la Cámara Nacional de Comercio, de Servicios y Turismo de Guerrero. A la vez, ellos se encargarán de distribuirlo de acuerdo a cómo vayan viendo las necesidades que tenga cada lugar donde vean las necesidades. No estoy ahí ayudándolos porque ya estoy viejito, si no ahí estaría. Ok, ¿qué tipo de artículos vino a donar? Traje unas camas inflables, algo de ropa,
unas hamacas. Es el momento, mexicanos, yo creo que dejémonos de tantas tonterías y hay que apoyar. Hay un pueblo que necesita, no solo es Acapulco, son todos los alrededores, ¿no? Es una situación muy grave. Punto por punto. Después de que el Senado de la República ratificó la extinción de fideicomisos del Poder Judicial Federal, aquí en Cuernavaca estamos empezando a ver aspectos de cómo se reunieron los trabajadores en este plantón que lleva ya pues varios días y decidieron que continúa por lo menos hasta mañana domingo. Y dirás tú, Javier, bueno, sábado y domingo, sí, el Poder Judicial trabaja así permanentemente. Es. Incluso cuando son vacaciones. No, no trabaja. Dice el presidente que no trabajan. Que no. Que es. Son los conservadores, todos los trabajadores del Poder Judicial Federal que quieren vivir de los privilegios, ¿no? Según él. Bueno, pero la gente sí trabaja y ahí están los testimonios. Hay guardias, por ejemplo, en vacaciones. Jueces, secretarios de acuerdos, trabajadores que llegan a las 7 de la mañana, que están revisando expedientes, que están resolviendo juicios, que se quedan todo el día, 7, 8, 9 de la noche, sábados, domingos, que sí están trabajando. Sí, pues como en todos lados, Javier, hay una burocracia activa, hay un grupo de trabajadores que hace la labor y hay una burocracia dorada, como hay en muchísimos lados, eso también hay que decirlo. En fin, que se prolongó el paro hasta este domingo, ¿qué va a pasar el lunes? Que tendrían que regresar. ¿Qué está pasando con todos los casos? Que es una puntualización que tú hacías en una conversación que teníamos en días pasados, porque bueno, pues son miles de casos que están ya ahí registrados, expedientes que están esperando una respuesta. Y cientos de casos que todos los días se van generando en los diferentes juzgados de distrito. Estamos hablando de Cuernavaca, por ejemplo, que hay aquí en la capital morelense. Así es, bueno, pues vamos a esperar qué va a suceder. Hay en estos casos suele suceder, como ha sucedido a nivel nacional, en donde estaban en un grupo de trabajadores en el Senado de la República, en juzgados también, donde los líderes dijeron vamos a regresar a trabajar, a los trabajadores muchos dijeron nos vamos a mantener y empieza la división, y eso es a lo que le apuesta el gobierno federal, a la división de los trabajadores, a que se divida el movimiento, unos regresen, otros se mantengan. Tendrán que analizar cuál va a ser la ruta en la parte de los trabajadores que están inconformes. En fin, pues rápidamente, antes de ir a mensajes, solamente... Oye, perdón, y otro tema más. Sí. Importante la participación de la ministra Olga Sánchez Cordero, que en el Senado de la República votó en contra de la desaparición de los 13.500 millones pues de no pesos. Puede ser otra cosa, Javier. Y pues lo que trasciende en una columna en el periódico Universal, que lo que se jugó y ella tenía como antecedente ya anticipado que le habían dicho que si votaba en contra no iría a la reelección. Pero me parece que si ese fue la advertencia, me parece que actuó con total dignidad. Es que hablaste de un tema importante, Javier, porque pues la ministra no podía votar de otra manera. Pues ha ella, votado muchas cosas a favor. Ha votado muchas cosas a favor de lo que envía el presidente de la República. Pues porque fue parte o es parte todavía de ese proyecto, Javier. Por mira, eso. Yo te vuelvo a repetir. Pudiéramos argumentar aquí muchas cosas a favor de la extinción de los fideicomisos y muchas cosas en contra, pero al final, pues en el caso de los que somos trabajadores, pues tenemos que estar del lado de la clase trabajadora. Y podemos tener cuestionamientos en diversos temas, pero al final hay una conciencia de clase que te obliga a estar pues del lado de los tuyos, del lado de los trabajadores. En el caso de la ministra, pues es lo mismo. Ella se hubiera visto mal si hubiera votado a favor. Claro, pero en la 4T, el 99.9% vota por sus intereses personales. Si voto en contra de lo que me ordenan, pues llevo el riesgo de no ser tomado en cuenta para lo que viene. Y ella, por eso digo, actuó con dignidad, si es que ese fue la advertencia. Sin otros duda hubieran votado en contra, porque a mí lo que me interesa, a favor, hubieran votado a favor,
porque a mí lo que me interesa es seguir pegado a un cargo de elección popular o a un cargo administrativo. Ella lo hizo al revés. Vamos rápidamente a informarle, ya está prácticamente todo para que el 11 de noviembre se lleve a cabo este curso de diseño de campañas, ganar elecciones. No es el primero que se organiza por parte de Javier Pineda, por parte de los maestros Óscar Aguilar, Fernando Coronel. Pues seguramente usted ya vio la información que se ha estado generando en torno a este curso, que es varias horas, ¿verdad, Javier? Sábado 11. Sí, es el curso Ganar Elecciones, la tercera edición, 9 de la mañana a 17 horas, todo el día con 4 ponentes que tienen toda la experiencia, toda la trayectoria, todo el conocimiento en materia electoral, desde redes sociales, análisis político, storytelling, todos los temas más importantes. Esa es una primera parte de un curso, porque obviamente como secuencia, entrando el año, habrá la segunda parte de este curso, que repito, se llevará a cabo aquí en Hostería Las Quintas el sábado 11 de noviembre de 9 de la mañana a 17 horas 5 de la tarde. Así es que si usted nos está viendo, ya recibió la información y tiene interés, pues ya sabe los números de contacto y puede reservar su espacio. Solamente hay pocos cupo limitado, sí. Cupo limitado. Así es que si lo va a hacer, hágalo pronto. Vámonos a mensajes y regresamos con más. Esto es Punto por Punto. Periodismo plural y oportuno. Regresamos. Cuernavaca renace con más obras. Con una inversión sin precedentes, el Ayuntamiento de Cuernavaca concluyó los trabajos de pavimentación con concreto asfáltico en Calle Defensa Nacional en Chamilpa, con una inversión de $2,294,000. Que está cumpliendo no tan solo con esta obra, sino con otras muchas más, y que vemos que Cuernavaca, bien lo dice, está renaciendo para una mejor ciudad. Que nadie te diga lo contrario, Cuernavaca está renaciendo. Hostería Las Quintas, ein toller Ort in Mexiko. Hostería Las Quintas, il y a un endroit merveilleux au Mexique. Hostería Las Quintas, it's a wonderful place in Mexico. Todos ellos vienen desde muy lejos a disfrutar de Las Quintas. Tú puedes hacerlo en cualquier momento. Desayuno semanal, comidas y cenas. Y porque para Hostería Las Quintas un brunch ya no es suficiente, ven y disfruta de nuestro nuevo concepto Food Market, un paseo gastronómico. Las Quintas, un lugar con magia. Las Quintas. Para el Congreso de Morelos, el medio ambiente es primero. Incentivar la cultura del agua y el manejo de residuos sólidos ya es ley. Con ello, se busca mejorar las acciones a favor del cuidado del agua y mejorar los procesos del manejo de residuos sólidos para disminuir la contaminación. Tus diputadas y diputados trabajamos para darte resultados. Legislamos para ti. 55ª Legislatura. Congreso del Estado de Morelos. ¿Te gustaría escuchar la melodía de un gran asado en el grill o deleitar tu paladar con el sabor de un gran vino? Pues ¿qué esperas? La Cabrería es tu mejor opción. Ven y vive esta gran experiencia, degustando los más exquisitos platillos que tenemos para ti, como una exquisita pizza o el gran sabor de una rica pasta. Además, disfrutarás el gran ambiente característico de nosotros, único en el estado. Así que no lo pienses más y atrévete a vivir la experiencia La Cabrería. Punto por Punto. Periodismo plural y oportuno. Pues la situación está que arde, literalmente, lo digo pues con todas las letras, está que arde en mi ciudad natal, en Cuautla, Morelos. En estos últimos días, muchos hechos delictivos. Ya venía Cuautla con una situación muy complicada. El presidente municipal, Rodrigo Arredondo, ha dado un grito de ayuda a las autoridades estatales y federales. Andrés, frecuentemente le mandan fuerzas federales, pero no se nota el trabajo de las fuerzas federales. Acababan de llegar la semana pasada 300 que él la pidió, Guardia Nacional, que le que mandaron pidió a Rodrigo Arredondo. Y al día siguiente, más asesinatos muy, 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 muy,
muy preocupante lo que está pasando en Cuautla. Pues lo que está pasando, Javier, es que están fallando las autoridades, las federales, las estatales, las instancias responsables de delitos de alto impacto, las fiscalías, la prevención del delito, todo está fallando porque este tema lo tenemos que conversar. Llegan las fuerzas federales y pareciera que hasta de burla, Javier, no entiendo, se desencadena la violencia en toda la región oriente. Cuautla lo referimos porque es el epicentro, es la ciudad económicamente fuerte de la región y obviamente pues ahí se concentran muchas veces los hechos que son observados, pero está pasando en Yecapixtla, está pasando en otras comunidades. Pero ahí se ha intensificado en estos últimos días y semanas. Y no perdemos de vista que la caída de personas que son gente que está trabajando. A mí me llama la atención el asesinato de un hombre que vendía hamburguesas cerca de la parroquia del Señor del Pueblo, un abarrotero allá en Tepeyac. No se necesita ser muy ducho para inferir pues que se trata de cobro de piso, ¿no? ¿Y qué están haciendo las fiscalías especializadas del tema? ¿Y qué están haciendo la Comisión Estatal, la Guardia Nacional? Pues cuidando las escenas del crimen una vez que pasaban los delitos solamente, ¿no? Porque parece regional, que la instrucción es solamente ir a hacer presencia a donde llegan, pero no hay un trabajo de inteligencia, no hay un trabajo de ir a contener, de ir a prevenir los delitos. Yo siempre he dicho que el ejército tiene esa área de inteligencia que sabe, igual que las policías estatales, quiénes son los delincuentes, a qué se dedican, dónde viven, cómo actúan, en qué horarios, todos lo tienen. Y pues simple y sencillamente no actúan. En fin, son hechos que están ocurriendo en Cuautla, donde las autoridades tienen la obligación de voltear la mirada, autoridades federales, estatales, y acudir a hacer su trabajo simplemente. Hablamos de políticas, ¿te parece, Javier? Brevemente. Me parece muy bien, ya te vi los ojos que te brillaron porque vas a hablar de Morena, tu partido. Y ¿qué dices? Te brillaron los ojos, te latió el corazón. Te latió el corazón y casi casi le mandas un corazón a Tania y a AMLO. No, oye, bueno, pues está por definirse ya quién va a ser el candidato a gobernador o gobernadora de Morelos. Se supone que este lunes, en esta última semana, se intensificó el golpeteo entre ellos, en redes sociales y en todos lados. Pero en Morena no pasa eso, ¿verdad? No pasa, porque son muy honestos. Todos están y honrados por un proyecto. Y tienen moral y tienen. Oye, no, es pero es más importante el proyecto. Claro, siempre ha sido lo primero ahí. No hay otro tipo de el intereses. El proyecto económico. No hay otro tipo de intereses. Oye, es la 4T, Javier. Mira, muchos se han dedicado a difundir que están adelante en las encuestas, que llevan 3-1, 4-1, que lideran las encuestas, que ya está definido y filtran ahí los nombres de quién ya está palomeado y quién va a ser el candidato o candidata, y es la peor de las mentiras, que ni ellos ni sus equipos de campaña, solamente los ignorantes que están militando en las bases se las creen, porque si ya está definido, ¿para qué me gasto yo dinero en estar difundiendo encuestas falsas en redes? ¿Por qué me gasto dinero estar poniendo la imagen del aspirante en todo el internet que abres a todas horas, en las plataformas para ver la cartelera del cine? En todos lados están los aspirantes. Si ya está definido y están muy seguros, ¿por qué intensificaron todo esta última semana, cuando además ya se había acabado la encuesta? Híjole, pues no te lo podría decir. El asunto es que el lunes se va a definir, ahora sí se va a saber. Quienes saben, ya saben. Los que están tomando la decisión ya la tomaron y solamente falta que se comunique de manera oficial. Y seguramente el que va a ser o la que va a ser también ya sabe. Y cuidando las formas, cómo se va a conocer, y cuidando las formas para que no haya más heridos, que es inevitable. Mira, que haya raspones, que haya golpes, que haya lastimados, que haya heridos, decepcionados, traicionados, como ya lo han expresado algunos que no fueron a la encuesta,
que se sintieron traicionados ellos y sus seguidores, y va a pasar lo mismo aquí. Pues mira, Javier, esto es como un baile, siempre ha sido así. Empieza la fiesta, todo el mundo bailando muy contento, pero empieza el concurso y a algunos les empieza a tocar la silla. Y a otros les toca la escoba. Y siguen, y siguen, y siguen. O le pues toca hasta bailar con la más fea, ¿no? Hasta que hay quien de plano se va del baile y se va a otro lado. Oye, se va a otro baile. Otro les toca bailar con la más fea. Así es. Y dice, ay, no. Pero bueno, aquí el punto que yo quería tocar es, la definición de Morena será importante por un tema, Javier. Uh-huh. Una candidata débil o un candidato débil va a alentar a la oposición, a su reagrupamiento, y quizás la oposición le empieza a apostar a ganar. Porque es falso este pronunciamiento que han hecho la mayoría de los aspirantes de mantener la unidad, los líderes estatal y nacional de Morena, la propia aspirante presidencial ha firmado en 24 estados de la República acuerdos por la unidad dentro de Morena, y esto no va a ser al 100%, la unidad se va a mantener en la medida en que cedas espacios, y en otros casos definitivamente no va a ser satisfactorio. Y que se reconozcan los liderazgos de todos, pero no va a ser posible. Mira, así es. Independientemente de quién sea la candidata o el candidato, vendrán otras posiciones, sí, pero aún así no alcanza para todos. Viene Senado, vienen diputaciones federales, vienen presidencias municipales, diputaciones locales, aún así habrá quienes se queden lastimados. Y ya de antemano, por ejemplo, tú sacabas la semana pasada Lucía Mesa al frente. Juan Ángel Flores, ¿se queda en Morena o se va? Pues yo diría que el timing también es muy importante. Vean quienes se sienten traicionados y no se quieren quedar en Morena, el papel que ha jugado Marcelo Ebrard después de su indefinición. Ha quedado desaparecido, ha quedado en el ostracismo, y pues es momento de definiciones, claramente decir me quedo, a soportar las burlas y a ver lo que me toque de migajas o que no me toque. O que no te toque nada. O me voy de una vez, pero es tiempo de definiciones. Algunos de los que perdedores, que se pueden decir perdedores, conocen muy bien lo que es el timing, y si no es ahora, como dice la canción, será mañana. Pues a ver qué pasa, quedan 6. Vamos a empezar por las mujeres. Margarita González Arabia, Tania Valentina Rodríguez. Por el caso de los hombres son... me estaba faltando Sandra Anaya, que es de las que ha salido más bajas en las encuestas, pero bueno, la metieron y ahí está. De los hombres... Seguramente que el gobernador estará muy empeñado, le tiene muy alta estima, y seguramente que estará empeñado en que sea ya de perdida candidata a diputada plurinominal. Sí. Seguramente porque... Algo será, porque está con el grupo que está en el gobierno del estado. De los hombres, bueno, pues hay que mencionar a Víctor Mercado Salgado, Juan Salgado Brito, Rabindranath Salazar, y me falta un cuarto. No, son 3 y 3. Son 3 y 3. Ya estaba pensando que eran 4 hombres. ¿Tú quieres meter al otro, al cuarto, al que a ti? Yo hubiera querido que estuviera. No estaba para ti. No, mira, en fin, de esos 6 va a salir la candidatura. Ya el INE dijo esta semana, son 5 mujeres en 5 estados, 4 hombres en otros 4. Morena dijo que está bien. Oye, el frente amplio se está frotando las manos y se está relamiendo los bigotes, porque es muy probable que quien sea designado candidate sea un candidate débil y que no emocione, que no prenda, que no entusiasme, y ante ello pues se abre la oportunidad en el Frente Amplio de que un candidato que sí convenza, que sí pues pueda dar la batalla. No sé si ganar la gubernatura, pero sí dar la batalla. Es que eso es, ya para terminar, concluyo con eso. Un candidato fuerte en Morena automáticamente va a hacer que en el frente los líderes vayan por las posiciones seguras que le tocan a cada partido, lo que pueden ganar
Y no le den tanta importancia a la elección, a la gubernatura. No se van a distraer. Pero un candidato débil o candidata débil en Morena sí genera esa expectativa de que se puede competir y que se puede generar una estrategia para, al tú por tú, ir por la gubernatura. Así lo veo yo. Pero, insisto, ya concluyo con esto, bueno, pues ya estaremos en su momento hablando del frente, donde también hace aire, donde también veremos qué tanto los grupos quieren de verdad hacer una fórmula competitiva. O de plano se centran en sus espacios de poder y todo lo demás, pues eso no va a pasar. Eso va a pasar. Van a dejar las candidaturas a los ciudadanos, las que vean que no puedan ganar, y las que están seguras para ellos, pues las van a asumir, las van a absorber. Pero digo, eso ya será tema de otra mesa. Ya será tema de conversación seguramente para dentro de una semana, porque en el frente también están por ya emitirse lineamientos, muchos han expresado su interés, la gente está ávida de ver también a gente con capacidad, pero caras nuevas. De verdad que en la sociedad civil hay gente que sí trae en la mente, sí trae en la cabeza ideas, propuestas, pero que nunca han estado en partidos políticos muy visiblemente. De tal manera que de ahí puede echar mano el frente de la sociedad para sacar buenos candidatos. Y bueno, usted que nos está viendo, le decimos, ¿por qué hablan tanto de Morena? ¿Por qué ha sido el proceso interno de Morena? El lunes terminamos, hacemos una mesa de análisis. No es porque nos guste tanto la Morena o la Sirenita o la... El lunes terminamos con el tema Morena, ya con su definición, que se queden en su ámbito, y empezamos, si le parece, a revisar más a fondo lo que vendrá en el Frente Amplio que integran PRI, PAN, PRD, quizás redes sociales progresistas y quien se sume. Entonces entraremos a una etapa en la que hablaremos de los otros aspirantes y de los otros partidos. Por lo pronto... Oye, Andrés, nada más para terminar ya esta parte e ir a los anuncios, repetir que tenemos nuestro curso... ganar elecciones para quienes aspiren a ser candidatos, para quienes vayan a coordinar una campaña, para quienes sean servidores públicos, para quienes formen parte de los medios de comunicación, para quienes les guste la política vista desde otro ámbito, para todos ellos va dirigido este curso. Solamente hay 40 espacios, la verdad es que la gente está respondiendo. Y si usted tiene un conocido o a usted le interesa participar, llámenos a los teléfonos que aparecen en nuestro banner. Le vamos a contestar a Andrés o su servidor. Le vamos a dar más información e inscríbase porque no hay muchos espacios. Así es. Si te parece, Javier, vámonos a mensajes y regresamos con más. Esto es Punto por Punto. Periodismo plural y oportuno. Regresamos. En el Hospital Henry Dunant cuidamos minuciosamente cada uno de nuestros procesos para brindar la máxima seguridad médica. Bienvenido. Hospital Henry Dunant. Nos renovamos para ti. ¿Te gustaría escuchar la melodía de un gran asado en el grill o deleitar tu paladar con el sabor de un gran vino? Pues ¿qué esperas? La Cabrería es tu mejor opción. Ven y vive esta gran experiencia, degustando los más exquisitos platillos que tenemos para ti, como una exquisita pizza o el gran sabor de una rica pasta. Además, disfrutarás el gran ambiente característico de nosotros, único en el estado. Así que no lo pienses más y atrévete a vivir la experiencia La Cabrería. Para el Congreso de Morelos, las mujeres son primero. Que las instancias de la mujer en todos los municipios cuenten con personal y presupuesto suficiente. Con ello, la atención a las mujeres que viven violencia en toda la entidad debe estar garantizada. Tus diputadas y diputados trabajamos para darte resultados. Legislamos para ti. 55ª Legislatura. Congreso del Estado de Morelos. Buenas noticias para Cuernavaca. Con una inversión sin precedentes de 13 millones de pesos, el Ayuntamiento de Cuernavaca instala 5.000 nuevas luminarias tipo LED para sustituir aquellas que se encuentran obsoletas o en mal estado. 52 avenidas principales volverán a iluminarse. En una segunda etapa se continuará con las calles de tu colonia.
Porque una calle bien iluminada es una calle más segura. Que nadie te diga lo contrario. Cuernavaca está renaciendo. Punto por punto. Periodismo plural y oportuno. Hola, ¿qué tal? Muy bonita noche. Yo soy Perla García y te voy a acompañar por un recorrido rápido de lo que ha trascendido esta semana en la zona de Morelos. Lo más importante de esta semana en la zona metropolitana con mi compañera Sujei Velázquez. Punto por punto. En el marco del Día del Médico, el secretario de Salud, Marco Antonio Cantú Cuevas, reconoció el desempeño de los profesionales de la medicina para asegurar una atención de calidad a la población que más lo necesita. Develan billete de la Lotería Nacional conmemorativo del 59 aniversario del mercado Adolfo López Mateos. Autoridades de Temisco llevan a cabo la Feria Estatal Socializando la Prevención, en coordinación con el Consejo Ciudadano de Seguridad Morelos, con el objetivo de fortalecer la cultura de prevención en alumnos. Con el reciente robo de un automóvil dentro del campus Chamilpa en la UAM, suman ya 9 robos de autos en lo que va del año, por lo que anuncian seguirán implementando estrategias para fortalecer la seguridad. Lleva a cabo la Cruz Roja su tradicional desayuno de ofrendas para recaudar fondos y seguir apoyando a quienes lo necesitan. El alcalde Rafael Reyes encabezó la entrega de 200 raciones de alimentos para vecinos de la colonia Independencia como parte del programa Comedor Comunitario Rodante del DIF Jutepec, con el objetivo de apoyar la economía de las familias en el municipio. La Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo de Cuernavaca, en conjunto con asociaciones de la ciudad Denver en Colorado de Estados Unidos, llevan a cabo la entrega de lentes y la aplicación de exámenes de la vista en forma gratuita a ciudadanos de Cuernavaca. Con el objetivo de tener mejores vialidades y accesos a Xochitepec, el ayuntamiento continúa las labores de bacheo con asfalto en el acceso al municipio. Morelos continúa ganando medallas en los Paranacionales CONADE 2023. Abraham Guadarrama con oro, Yael Eloísa con plata, vuelven a subir al podio nacionales en los 1500 y 200 metros planos respectivamente, mientras que en lanzamiento de jabalina, José Luis Sánchez se lleva plata y Ángel Manuel Martínez la medalla de bronce. Punto por punto. ¿Qué trascendió esta semana en la zona oriente? Cristian Manso nos los dice. Punto por punto. Llama a Iglesia Católica de Cuautla a población a no mezclar las tradiciones mexicanas como el Día de Muertos con otras como Halloween. De acuerdo a la iglesia y costumbres de cientos de años, se celebra la vida y lo que a los difuntos les gustaba, por lo que el mezclarlas o adquirir tradiciones que hacen alusión a la muerte, se pierde el sentido de la celebración en puerta. Así lo señaló el presbítero Alberto Vázquez Pedrosa. En conjunto con la llegada de 300 elementos de la Guardia Nacional a Cuautla para garantizar la seguridad ciudadana, el alcalde Rodrigo Arredondo López señaló que se continuará trabajando intensamente en la atención de la problemática de inseguridad, en donde refrendó el llamado a la ciudadanía de la cultura de la denuncia. En Totolapan se realizó el curso taller denominado Instrumento para la Identificación y Monitoreo de Fenómenos Perturbadores y Atención de Emergencias Morelos, mismo que fue impartido por personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil, y se busca que personal de ayuntamientos de la región oriente puedan estar capacitados y actuar en este tipo de temas. De acuerdo a las autoridades competentes, la realización de este tipo de actividades obedece la preocupación porque personal que labora en la administración se encuentre capacitada. Al cumplirse 5 años del asesinato del activista Samir Flores Soberanes, uno de los principales opositores a la puesta en marcha de la termoeléctrica de Huexca, integrantes del Frente de Pueblos en Defensa del Agua y de la Tierra, señalaron que a pesar de que el caso fue atraído por la Federación, no hayan avances en el mismo. Así lo precisó Juan Carlos Flores, representante legal del Frente. Refirió que a pesar de que el caso fue atraído por la Fiscalía General de la República, el proceso de investigación por el homicidio del activista no presenta avance alguno. Arranca alcalde de Yautepec Agustín Alonso Mendoza, acompañado por el diputado Agustín Alonso Gutiérrez, obra de pavimentación de la calle Aldama de la colonia Amador Salazar. En su mensaje subrayó el compromiso de la administración que encabeza para atender las principales necesidades de la población yautepequense. De acuerdo a Andrés Galván Torres, director general del organismo de Cuenca Balsas de la Comisión Nacional del Agua, presas en Morelos han alcanzado un 54% de su capacidad de almacenamiento, por lo que dijo que al no concluir la temporada de ciclones, sino hasta el mes de noviembre, se espera que puedan incrementarse dichos porcentajes.
con el objetivo de contribuir y aportar su apoyo a habitantes del puerto de Acapulco que fueron afectados por el huracán Otis, el gobierno municipal de Yautepec, a través del secretario técnico del ayuntamiento, Eder Alonso Gutiérrez, dio a conocer la apertura de un centro de acopio que estará ubicado en la Casa de Gobierno en el barrio de San Juan. El funcionario detalló que se estarán recibiendo alimentos no perecederos, artículos de higiene personal, agua embotellada y ropa, entre otros artículos, por lo que los que estén interesados en contribuir podrán hacerlo en un horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Previo a la celebración por el Día de Muertos, en Yecapixtla dio inicio el tradicional Tianguis Grande, en donde a partir del día jueves se espera el arribo de un considerable número de personas que acuden a realizar sus compras para las tradicionales ofrendas. En ese sentido, María del Refugio Ansúrez Mena, comerciante de copal e inciensos, así como de productos de barro, señaló que los costos de estos productos se han incrementado considerablemente, pero que se espera que durante estos días sus ventas comiencen a mejorarse. La Comisión Nacional de Derechos Humanos llamó a 200 padres y madres de familia que se reunieron en las instalaciones del Teatro Narciso Mendoza de Cuautla a involucrarse en la prevención del maltrato infantil y la prevención de adicciones. En este sentido, Alma Rosa Saldaña Bernal, adscrita a la Dirección de Servicios Educativos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, solicitó que sus hogares sean espacios seguros y precisó que la erradicación de la negligencia y abandono infantil deben ser temas de una agenda pública. El presidente de la Unión Local de Productores de Caña de Azúcar del Ingenio Beta San Miguel de Casasano, Miguel Ángel Barranco García, informó que debido a que la tierra se encuentra húmeda, la zafra se retrasará hasta finales del mes de noviembre. Dijo que se busca no tener un carbe abajo de los 129 puntos. A más de un año de que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes incumpliera con el pago a ejidatarios de Santa Rosa y Huacalco de Yautepec, así como de Santa Catarina del municipio de Tlayacapan por el uso de terrenos ejidales para la ampliación a 4 carriles de la autopista La Pera-Cuautla, este viernes, al no tener una solución al respecto, bloquearon dicho tramo carretero en ambos sentidos para exigir a la dependencia federal que se cumpla con lo dispuesto durante la última reunión que sostuvieron. Punto por punto. Estas son las actividades legislativas de estos últimos días. La diputada Andrea Gordillo Vega realizó el sábado 21 de octubre el torneo de fútbol rápido femenil Copa Rosa bajo el lema Métele un gol al cáncer de mama, con la participación de más de 90 mujeres morelenses, como parte de los trabajos con motivo del mes de la lucha contra el cáncer de mama. Diputados velan por el respeto a la autonomía estatal y de las instituciones de Morelos. El diputado Eliasid Polanco sostuvo que el gobierno morenista ataca con toda la fuerza del Estado a quien cree que está en su contra, como los embates al Poder Judicial. Mencionó que esto no debe ocurrir en Morelos. Realizó la diputada Andrea Gordillo Vega jornadas de limpieza, pintura y poda en más de 25 planteles de educación básica en toda la capital, para garantizar mejores condiciones durante las jornadas educativas, esto en seguimiento al llamado de crear un mejor Morelos. Este miércoles 25 de octubre concluyó el proceso de comparecencias de aspirantes a las 10 magistraturas vacantes, 7 en el Tribunal Superior de Justicia del Estado y 3 más en Cuautla. El diputado Alejandro Martínez expresó que se continuará con el estudio, análisis y valoración de cada uno de estos expedientes de los aspirantes. Continúa el diputado Agustín Alonso Gutiérrez iniciando obras en Yautepec, ahora con otra obra de pavimentación en la calle Aldama de la colonia Amador Salazar, de dicho municipio, con una inversión de 3.600.000 pesos del Fondo de Infraestructura para los Municipios. El Congreso del Estado de Morelos, a través de la Comisión de Salud, entregó el reconocimiento al Mérito Médico 2023 al doctor David Martínez Dunker, quien es reconocido por años de servicio, trayectoria, docencia, publicaciones y trabajo en la comunidad. Llama el Congreso del Estado a donar alimentos no perecederos y productos de primera necesidad para los damnificados del huracán Otis en Guerrero. Recibirán los donativos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde en las oficinas de la Presidencia de la Mesa Directiva del Poder Legislativo. El diputado Alberto Sánchez presentó la iniciativa para que el titular de la Dirección General de Ganadería y Acuicultura tenga el perfil académico adecuado, esto para impulsar al sector ganadero y acuícola de Morelos. Esto es Punto por Punto. Periodismo plural y oportuno. Regresamos. Cuernavaca renace con más obras. Con una inversión sin precedentes, el Ayuntamiento de Cuernavaca concluyó los trabajos de pavimentación con concreto asfáltico en calle Ignacio Aldama, en Santa María, con una inversión de 1.797.000 pesos.
Le doy muchas gracias al ayuntamiento por habernos tomado en cuenta y haber realizado esta obra que es en beneficio de toda la comunidad y de los alumnados de estas escuelas. Que nadie te diga lo contrario. Cuernavaca está renaciendo. Hostería Las Quintas, ein toller Ort in Mexiko. Hostería Las Quintas, il y a un endroit merveilleux au Mexique. Hostería Las Quintas, it's a wonderful place in Mexico. Todos ellos vienen desde muy lejos a disfrutar de Las Quintas. Tú puedes hacerlo en cualquier momento. Desayuno semanal, comidas y cenas. Y porque para Hostería Las Quintas un brunch ya no es suficiente, ven y disfruta de nuestro nuevo concepto Food Market, un paseo gastronómico. Las Quintas, un lugar con magia. Lasquintas.com.mx. Para el Congreso de Morelos, las mujeres son primero. Que las instancias de la mujer en todos los municipios cuenten con personal y presupuesto suficiente. Con ello, la atención a las mujeres que viven violencia en toda la entidad debe estar garantizada. Tus diputadas y diputados trabajamos para darte resultados. Legislamos para ti. 55ª Legislatura. Congreso del Estado de Morelos. Punto por punto. Periodismo plural y oportuno. Voy a platicar con Marisol Becerra, ex síndico de Cuernavaca, una mujer originaria de la capital del estado, se conoce las calles de esta hermosa ciudad de la eterna primavera, hija de grandes amigos, de una familia muy conocida y reconocida en Cuernavaca. Marisol, gracias por estar con nosotros en Punto por Punto. Muchas gracias, Javier. Gracias. Hola a todo tu auditorio. ¿Cómo están? Esa presentación me halaga muchísimo. Pues ya muchos años de conocernos. Sí, muchos años. Decíamos y platicábamos antes de entrar al cuadro. Yo me veo bastante joven, claro que sí, pero me acuerdo cuando eras una niña y corrías por los jardines de Las Quintas, cuando te veíamos correr en los jardines de tu casa, en las comidas de tu papá, en fin, muchos años de conocernos. Así es. ¿Verdad? Y de tratarnos. Hoy con aspiraciones de hacer algo por tu ciudad, estuviste en Movimiento Ciudadano y decidiste ahora incursionar en el Frente Amplio por Morelos para buscar un espacio. ¿Qué te anima? ¿Por qué vas? ¿Qué buscas? ¿Qué pretendes? Gracias, Javier. Sí, tomamos una decisión en consenso con el equipo, con muchas organizaciones con las que hemos estado platicando. Me queda clarísimo y nos queda clarísimo que la situación política del estado y de Morelos nos obliga a tomar una decisión. Y en ese sentido creemos nosotros que va a estar muy polarizada la elección. Uh-huh. Y que tenemos que dar la batalla con las mejores condiciones, Javier. Y la realidad es que estamos profundamente decepcionados, más allá si se coincidía o no se coincidía con el proyecto del presidente Andrés Manuel. Creo que ha dejado muchísimo que desear, la expectativa era grande y no se ha logrado consolidar en Morelos, y es por eso que nos sumamos a hacer un esfuerzo, Javier, desde el Frente Amplio para combatir toda esta situación tan lamentable y desastrosa en la que se encuentra nuestra ciudad y nuestro estado. Yo en mi suma lo hice público, mi agradecimiento está, donde todo lo que pude yo aportar y construir con Movimiento Ciudadano, y lo vuelvo a refrendar, siempre estaré agradecida con su gente, con su militancia y con ellos. Sin embargo, yo coincido contigo. Aquí la línea se pintó muy clara y la elección está polarizada. Entonces tenemos que tomar un lado, la misma sociedad te lo dice, no porque el presidente lo diga nada más. La sociedad está o de un lado o del otro. Entonces es momento de definiciones, hay que tomar decisiones valientes, porque no son sencillas tampoco, uh-huh, Javier, pero te lo obliga la situación. ¿Qué papel juega? Yo creo que si no se sumara, que así lo veo, al Frente Amplio, pues desafortunadamente pues estaría llevándose una parte de la elección. Yo no creo tampoco que le quite nada más al Frente, creo que le quita tanto al Frente como a Morena, pero bueno, hay que esperar. Yo insisto, son todavía tiempos de definiciones. Se adelantaron mucho, Javier, y están haciendo mucha trampa desde hace el dos años. Así es. Marisol, pues es un gusto saludarte, platicar contigo.
Como dices, está realmente empezando el proceso electoral. Vienen los tiempos ya formales de inicio de precampañas, de definición de los propios, de las coaliciones, quiénes serán los aspirantes. Vendrán las precampañas, vendrán las campañas y habrá mucho tiempo para que podamos seguir platicando, conversando, intercambiando opiniones y pues fijando una postura muy clara personal con la audiencia de Punto por Punto. Yo te agradezco, no sé si gustes dar algún mensaje final a la audiencia de Punto por Punto que te ve en esta ocasión. Claro que sí, muchas gracias, Javier. Para mí es un honor estar aquí sentada con grandes amigos, sobre todo que comunican asertivamente, eso es importante. Necesitamos de estos canales de comunicación para llegar a toda la población. Yo los invito a estar muy pendientes de lo que vamos a estar haciendo. Ojalá nos puedan seguir en las redes sociales, Marisol Becerra F. Y ahí estamos trabajando desde el Frente Amplio y, bueno, pues con nuestra candidata a la presidencia de la República, Xóchitl Gálvez, para que todo el mundo la conozca y se conozca el mensaje. Bueno, y Marisol, que como ella misma lo ha dicho, durante muchos años ha recorrido la ciudad de Cuernavaca. No es ahora que la ve usted aquí, no fue el trienio pasado que fue síndica, lleva mucho tiempo ahí en contacto con las organizaciones civiles. Gracias. Muchas gracias, Marisol. Muchas gracias, Javier, hasta luego. Saludos a tu papá. Gracias, claro que sí, nos vemos pronto. Punto por Punto. Es un gusto estar aquí en el corazón de la zona cañera de nuestro estado, en Zacatepec, con el líder de la Unión de Productores de Caña, Pedro Ocampo Álvarez, líder de la CNPR. Ingeniero, gracias por recibirnos. Es un gusto. Esta es tu casa. Bienvenidos. Oye, pues buenas noticias por todos lados porque la zafra está por iniciar ya ahora en noviembre, pero también están haciendo ajustes de la anterior. Efectivamente, recordad que nosotros tenemos tres pagos. Lo que es nuestra preliquidación, que es por medio de ajuste de comité, no es liquidación final. Y cuando termina el año azucarero, el año cañero, que es en septiembre, tenemos un ajuste final. Hoy las grandes noticias y buenas noticias para nuestros productores es que tenemos un ajuste sin precedente. Para el productor, yo creo, insisto, aunque la ley dice que podemos pagar hasta el último día de diciembre, no hemos llegado a acuerdos con el ingenio, con el gerente, y siempre pagamos a mediados de noviembre. Y este ajuste es de 205 pesos con 62 centavos por tonelada de caña, para llegar a un final de 1,487 pesos con 75 centavos. Un precio récord en nuestra zafa con un carbe de 135.06 más o menos, que es lo que tuvimos. Debemos de empezar a buscar tecnificar los riegos, que son caros. La tecnificación de riego en las parcelas es costosa. Tenemos que buscar en los apoyos a nivel federal, estatal y municipal, porque a fin de cuentas esta industria, la industria de la caña en el estado de Morelos, tiene más de, yo creo que unos 10,000 o 12,000 productores. Hablo de Zapata, Casasano y los productores de Azuchiapan y Tepalcingo que se van a Puebla. Deben de tener más de 20,000 hectáreas sembradas de caña en el estado. Pero hay que eficientar el agua. Hoy tenemos problemas en ese sentido, creo que es lo que debe de ser hoy de manera urgente, que es la tecnificación de los riegos. Híjole, pues acabas de dejar mucha tarea para quienes están en el gobierno y para quienes ya andan recorriendo el estado en busca del apoyo del voto popular, que tengan idea qué es lo que realmente se necesita y no nada más vayan a salir con ocurrencias. En fin, ingeniero Pedro Ocampo, un mensaje final a la audiencia de Punto por Punto, que nos hace en favor de vernos en la zona cañera, obviamente, pero pues allá en Cuernavaca, en toda la zona urbana del estado. Un gusto saludar a todos mis amigos que ven Punto por Punto y que sepan que nuestra organización, la Confederación Nacional de Propietarios Rurales, está con las puertas abiertas para todos los productores agropecuarios que quieran afiliarse con nosotros. Bienvenidos a todos y muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Vámonos, mensajes y regresamos. Esto es Punto por Punto. Periodismo plural y oportuno. Regresamos. Para el Congreso de Morelos, la protección de las víctimas es primero. La ley Ingrid ya es ley. Con ello se sancionará a todo servidor público que difunda imágenes, audios o documentos relacionados con un hecho delictivo donde la víctima sea una mujer, niñas, niños, adolescentes o personas en situación de vulnerabilidad. Tus diputadas y diputados trabajamos para darte resultados. Legislamos para ti. 55ª Legislatura. Congreso del Estado de Morelos. ¿Te gustaría escuchar la melodía de un gran asado en el grill o deleitar tu paladar con el sabor de un gran vino?
Pues ¿qué esperas? La Cabrería es tu mejor opción. Ven y vive esta gran experiencia, degustando los más exquisitos platillos que tenemos para ti, como una exquisita pizza o el gran sabor de una rica pasta. Además, disfrutarás el gran ambiente característico de nosotros, único en el estado. Así que no lo pienses más y atrévete a vivir la experiencia La Cabrería. Buenas noticias para Cuernavaca. Con una inversión sin precedentes de 13 millones de pesos, el Ayuntamiento de Cuernavaca instala 5.000 nuevas luminarias tipo LED para sustituir aquellas que se encuentran obsoletas o en mal estado. 52 avenidas principales volverán a iluminarse. En una segunda etapa se continuará con las calles de tu colonia. Porque una calle bien iluminada es una calle más segura. Que nadie te diga lo contrario. Cuernavaca está renaciendo. Punto por punto. Periodismo plural y oportuno. Le invitamos para que esté pendiente de todas las actividades culturales con relación a las fiestas de Mixquiquil, al Día de Muertos. Este sábado, desfile de Catrinas, mañana domingo. En la próxima semana también por parte del gobierno del estado, en cada uno de los ayuntamientos también, por supuesto, que hay actividades. Hay que pasar estos días pues en esas tradiciones mexicanas de Día de Muertos, Andrés, y solamente pues recordar e insistir en acudir a los centros de acopio ubicados en todos los puntos que usted sabe, en Cuernavaca, pero en cada municipio también hay, que lleven algo. Para ayudar a la gente de Acapulco. Así es, pues por lo pronto es todo. Muchísimas gracias por su atención y dele compartir. Información, análisis y opinión. Punto por punto. Punto por punto. Lo más destacado de la semana. Los asuntos que a usted le interesan, vistos y analizados por periodistas de la prensa libre en Morelos. Punto por punto.